dice así: tengo el poder de crear la vida que deseo para mí. Mi energía y vibra es tan poderosa que brillo en todos lados. Gracias, gracias, gracias. Tengo el poder de crear la vida que deseo para mí. Mi energía y vibra es tan poderosa que brillo en todos lados. Gracias, gracias, gracias. Tengo el poder de crear la vida que deseo para mí. Mi energía y vibra es tan poderosa que brillo en todos lados. Gracias, gracias, gracias. Hijo mío, ten la valentía de ser diferente, de ser tú mismo, sin el peso constante de encajar o agradar a los demás a costa de ti mismo. Deja de seguir la multitud, no irás más allá de ella. La persona que camina sola probablemente se encontrará en lugares donde nadie ha estado antes. Entiende que respetar las opiniones del otro es una de tus mayores virtudes. Recuerda que la gente es diferente, por lo tanto actúan diferente y piensan diferente. No juzgues, solo comprende. Mi alma bonita, no te lastimes, no te escondas, no eres complicado. Solo eres una edición limitada, diferente. Eres único, y por eso huyes de la gente presumida y falsa. Sé que te curas solo, sé que tienes un universo dentro, sé que esa pasión en tu mirada por la vida te hace grande. Recuerda, cuando pierdes el derecho de ser diferente, pierdes el privilegio de ser libre. Sé que hay cosas que no te gustan de este mundo en el cual vives. Por lo tanto, no te sientas mal por ser diferente, haz que tu diferencia haga un cambio para bien en la humanidad. No compitas con nadie, no tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que llegar a donde otro llegó, solo tienes que superar tus límites y ser la mejor versión de ti mismo. Hijo mío, nunca tengas miedo de ser un signo de contradicción para el mundo. Entiende que el problema no es ser diferente, el problema es vivir en un mundo donde todos quieren ser iguales. Cuando sabes quién eres, la opinión de los demás deja de pesar. Arcángel Gabriel te dice: hijo mío, nadie es indispensable en la vida de nadie. Toda persona tiene un tiempo definido en tu vida y un papel especial en tu historia. ¿Quién se va? Que le vaya bien, y quien llega, bienvenido sea. Entiende que los sentimientos nacen, también mejoran y a veces mueren. Tú preocúpate por ser feliz. Recibe ahora el código sagrado 839. Este poderoso código es para quitar patrones negativos del subconsciente. Repítelo 45 veces seguidas, ni más ni menos. Actívalo con la fe, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Hijo mío, ten la dicha de ser lo que has querido ser y no lo que la gente quiere que seas. Brillas diferente cuando tu confianza es alimentada por la creencia en ti mismo en lugar de la validación de los demás. Tienes el potencial de hacer cosas increíbles. Suelta y atraerás lo que mereces. Hijo mío, tú no eres una opción, eres un privilegio, y quien no lo entienda y no sepa valorarte es mejor que te pierda. Que no te importe lo que piensen de ti. Tu vida es como un libro cerrado, todos ven el título pero la verdad solo la conoces tú. Recuerda, cuando la vida cambia y se presenta más difícil, tú tienes el poder de cambiar y hacerte aún más fuerte. Nunca pidas más de lo que tú das y no aceptes menos de lo que mereces. Mi alma bonita, el problema no es que te equivoques, sino que creas que ese error te define. Te amamos mucho. Tus oraciones han sido escuchadas. Bendiciones se derraman sobre ti. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Te invito a que dejes un hermoso comentario cargado de lindas vibras. Puedes dejar en un comentario tu nombre para orar y pedir por ti e incluirte en la oración del día.
Que Dios y los ángeles sigan iluminando tu camino y que encuentres paz y amor en cada mensaje que recibas. Hasta la próxima entrega, y que la protección y la bendición de los ángeles estén siempre contigo. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés.